O un azul oscuro. Poner un azul oscuro en lugar de negro. Pero no, Ah, no, no. no, lo elegí. Deja, pero mirá que me pintaste una celda, ¿eh? Sí, después lo. Y este yo acá. Borrar contenido. No, no. No, porque borrar el contenido te permite borrar lo que hay ¿Y le pongo adentro de la eliminar? celda. Tampoco. No, podés eliminar y podés correr el riesgo de sacar lo que hay ahí adentro. O lo que tenés que hacer, Le hago el exacto. relleno Exacto, blanco. relleno. Y relleno de banco tampoco, porque relleno blanco, vos por ahí tenés algo y Sin no se relleno. ve. Exacto, Ah, sin sin relleno. relleno. No es lo mismo relleno blanco que Porque sin sin relleno. relleno. Sí, ¿Eh? sin ¿Estamos? relleno. Bien, ahora quiero que me elimines la fila número 2. La marco y le pongo eliminar. Sí, perfecto, vivo afuera. Bien. Y ahora para que esto tome más color, quiero que toda esta planillita la pongas dentro de un borde. Toda la planilla, incluido el título. Incluido el título. No, Entonces, el título no, no, no. los encabezados. Eso. Este también. Sí. Entonces Seleccionamos todo. tengo que seleccionar todo. Sí. Me voy a formato. No. Yo lo haría con botón derecho. Ah, derecho. Sí, Formato de celda. correcto. Y ahí me veo. Bordes. Exacto. Y quiero el borde de afuera grueso. Entonces le pongo el de contorno. Grueso. Y acá está el más grueso. Bueno, grueso y de color bordó. Y color bordo. Sí. Bueno, rojo oscuro es. Sí, es ese Y bordó. Bueno, pongo. para, Sí. ponelo, ¿eh? Porque ahí no se está aplicando nada en la vista previa. Ah, pero y acá A puse ver. contorno. A ver, ahora lo pusiste. Ah, Bien, y quiero, los interiores los quiero finito, de color azul. como los interiores. Claro, lo que va adentro, porque vos Sí. estás contorneando lo de El borde, afuera. sí. Esto estás contorneando. Yo ahora quiero lo de adentro. ¿Ves que hay Ah, las líneas? rayitas, sí. Las rayitas las quiero finitas de color azul. Y acá tengo interno. Sí, pero queda grueso, Sí, grueso, no, no, grueso. pero le El elijo más otro. finito, uno de los más finitos. Y le pongo este Ese y le cambio el color a azul, azul. listo. ¿Y pero por qué no me Y lo porque cambió? tiene que aplicarlo de vuelta. Ahí Ahí está. está. Por eso siempre se aplica dos veces. Entonces le Aceptamos, pongo aceptar. clic afuera y mirá Y qué ahí quedó. linda que está. Ah, Está mira. hermosa la Sí. planillita, ¿eh? Mirá, tenemos un contorno, ¿eh? Tenemos, obviamente, y a este inclusive un color para rellenar, un color, un verde bien clarito, un verde agua o un celestito. Un verde, Entonces. en verde, en verde. No, 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 solamente la marca. Ah, la marca, Si la querés marca. podés ponerlo todo. Yo te estoy dando algo al Ah. azar, ¿verdad? Entonces, botón derecho. No, no, ¿qué botón derecho? Tengo que marcar Sí. todo. Pongo relleno. Sí. Y me lo elijo el Bien color. clarito, ¿eh? Cosa que no moleste lo que diga. Clic afuera. Y clic afuera. Ahí Ahí está. está. Y los precios, como los querés vos más destacados, lo quiero de un verde clarito. O los precios no le importa, le importa qué es lo que vos le vas a decir al Esto. cliente. Exacto. El Un verde bien importe. clarito. Un relleno. Y le vamos a poner este. Exacto. Clic afuera. Ahí Ahí está. está, Mirá qué bien linda que clarito. quedó, ¿eh? Está muy buena, muy buena. Entonces, de esa manera, vos ya tenés la posibilidad de encarar tu propia planilla con determinadas fórmulas que hoy lo que aprendiste fue obviamente multiplicar y sumar. Sí. Vamos a verlo acá. Ahí está, la vamos a guardar esta planillita. ¿Cómo hacemos para guardarla? Ponemos archivo. Y tiene que ser guardar como. Sí, guardar como. Y ahí ponele mi Y primer ejercicio. O ejercicio presentación, ponele, porque ahí sabemos que tenemos. Después vamos a ir poniendo la de los otros cursos y todo eso. Ejercicio presentación. Inclusive los otros ejercicios que yo te voy a dar de Excel seguramente van a ser mucho más fácil, porque ya te estoy dando mucho acá, digamos, en el primero, ¿verdad? Pero bueno, está bueno. ¿Sí? está guardado, ¿no? Bien. Cuando aprieto Sí, ya quedó enter. guardado. Bien. Ahora vamos a ver cómo hacemos para restar. Vamos a poner varios números. Arrancamos con dos. Ponete un número acá y otro número acá. Pero lo quiero en otra hoja que diga ejercicios. Quiero que me agregues Entonces, otra hoja y que se llame ejercicio. También ya lo vimos en la primera clase. O sea, hoy, digamos, ¿no? no, selecciono toda la hoja. Ahí sí, pero este, a ver, insertar. Mejor me voy acá.
columna, no, ¿y hoja dónde estaba? Hoja de cálculo, ahí está. Ahí está. Bueno, quiero que la hoja se llame ejercicios. Cambiar nombre. Ejercicios. Ahí está. Enter. Bueno, ahora quiero que acá me pongas una listita de dos números acá, dos números acá. ¿Qué todos pasa? En la fila. Sí, en las dos columnas creo que me pongas cinco números. Bueno. Y 5. Y al lado también lo mismo. Más chico porque queremos restar. Vamos a hacer varias operaciones. Resta. Ya sabemos multiplicar y sabemos sumar. Después vamos a dividir. Vamos a sacar valores máximos y valores mínimos. Ahí está. Bueno, por ejemplo, de todos estos valores que nosotros tenemos acá, yo primero y principal quiero. Dijimos que íbamos a restar, ¿verdad? Acá sí. Vamos a poner. ¿Cómo empieza la función? Vamos a poner acá el resultado. ¿Cómo hago en este caso para restar? Tengo que poner aquí. Sí. Primero el signo igual. Sí. Para saber que va a ser 1. Sí. Y para restar, seguro que será resta. No. Es la única fórmula que no lleva función. Ah, ¿no tiene nombre? No tiene nombre. O sea, que si pongo igual ya sabe que tiene que restar. En el entremedio del paréntesis le pones el signo igual. Ajá. Perdón, entonces, el signo menos. Entonces yo tengo que abrir paréntesis. Sí, y le decís que querés restar eso menos lo otro. Y yo ¿podés, podés cliquear, ¿eh? Esto menos lo otro. ¿Cómo? Hago así. A ver, eso menos. Y menos lo tengo que poner acá. Menos. Lo otro. Lo otro. Cerra paréntesis y ahí te da la resta. Sí. Enter. Perfecto, entonces acá podés ponerle para restar, como referencia, escribí, para restar. Para restar. Entonces ya sabés, te paso un pequeño machetito, ¿no? Para restar se utiliza esto. Ahora ponemos acá para sumar. Bien, y el sumar ya lo sabés, a cero. Yo tengo que poner acá arriba el signo igual, sí, tengo que poner suma, abro paréntesis, a ver si puedo hacer lo mismo, esto más, no, pero ¿por qué? Porque no le puse. Claro, eso más lo otro. Más esto. Cierro paréntesis, enter. Cierro paréntesis. Enter. Perfecto, ya sabes sumar. Ahora, para promediar. Bien, promediar, ¿cómo entonces era? Entonces tengo que poner igual. Acordate que me tengo que parar en el lugar donde yo lo quiero, ¿eh? Porque cierto. Si no me va a tirar la, en primero cualquier me lado paro el ahí resultado. Y después pongo igual. Pongo promedio. Promedio. Sí. Abro paréntesis. Sí. Pongo el primero. Más. ¿Por qué más? No. ¿Por? No. Si vos querés promedio. Dos puntitos. Sí, dos sí. Puntitos. Los dos puntitos. Elijo el otro. Claro, y ahí ya tenés el promedio. Y ahí solo. Cierro. Ahí tenés el promedio. Ahí está. Bien. Acá ponemos para dividir. Dividir, enter. Bien. Y elijo acá igual, entonces pongo igual, abrimos paréntesis, sí. Directamente sin función también, sin función sí, y elijo los dos, elegís uno primero, la barra para dividir, la barra esta de que está acá, la en barra siete. Invertida, a ver. Ahí está. Y elijo el otro. El otro. Y te lo divide. Cierro paréntesis. Enter. Y ahí te dividió. ¿Ves? O sea, te he dividido. Suma. Y acuérdate que esto se puede agrandar. Sí. Para que entre bien la cosa. Y acá, si querés, puedes sacar los decimales. ¿Sí? Decimal para que no te quede tanto decimal. No me quede ¿sí? tanto. Bien. Acá, en este caso ya sabemos
restar, sumar, promediar, dividir, multiplicar. Y multiplicar, exacto. Acá ponemos para multiplicar. Entonces después yo lo elijo acá, pongo igual, abro paréntesis, sí, elijo el primero, y para multiplicar, ¿qué le tengo que poner? Por. Exacto, el asterisco. El asterisco, ese no. No sé, casi ni lo uso, debe estar acá. A ver. ¿Ese? Ahí quedó, sí, ¿sí? Es ese. Con eso, cerramos paréntesis, apretamos enter. Y ahí ya tenemos la multiplicación.